El pasado fin de semana se corrió la segunda edición de la carrera que organiza la Universidad Regional del Sureste a favor de la lucha en contra del cáncer de mama. Todos los estudiantes, administrativos y trabajadores de la URCE se pusieron los tenis para correr en contra de este mal que aqueja a gran parte de nuestra sociedad, teniendo para este año una gran respuesta. Más de 500 participantes recorrieron los 5 kilómetros dentro de las instalaciones de la universidad ubicada en el Rosario. El estudiante de nutrición Jorge Armando García fue quien consiguió el primer puesto de esta segunda carrera, culminando la ruta en 20 minutos y 9 segundos. En la femenil, Vanessa Ángeles García fue la primera en cruzar la meta. La también estudiante de nutrición culminó la ruta con un tiempo de 22 minutos exactos. Después de que todos los participantes cruzaran la meta, se realizó la premiación donde tercero y segundo lugar se llevaron un reconocimiento más su medalla de finalista, mientras que el primer puesto, además del reconocimiento y medalla, también se llevó un vale de 1.500 pesos para canjear en una tienda deportiva. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.